Buenas tardes, 457. Buenas tardes, profesor. Hola, hola, ya. Hoy tenemos la tercera sesión de la semana. Recuerden que mañana se entrega la tarea número 10. Hoy va a ser una clase un poco más relajada. Van a ver dos videos. El primer video es el que les prometí sobre la historia ya más explicada de este Alba Edison con Nicolás Tesla. Y el segundo video es para ver conceptos como corriente, resistencia eléctrica, voltaje y ley de Ohm. ¿Qué es lo que vamos a ver? La semana entrante vamos a ver problemas de ley de Ohm. Esta semana vimos problemas de ley de Coulomb. Entonces, ya estamos llegando al final del curso. Nos quedan 4 semanas más de clases. Aunque serían 2 de clases, la penúltima sería para hacer exámenes y la última para evaluar. O sea, ya estamos llegando prácticamente al final. Muy bien, estoy haciendo tiempo para admitir a más personas. Y ustedes son el grupo que han entrado más personas. Últimamente los demás grupos ya no están entrando muchos, ¿eh? Están entrando un promedio de 10, 14 alumnos. Ustedes ya son 20. Ahorita, a los que están entrando, bueno, menos mal que no han perdido el interés. Algo pasa. Siempre pasa, ¿no? Que al final del año y más, ¿no? Con estas complicaciones de que hay que estar en línea, como que se cansa uno, ¿no? Pero bueno, hay que aplicarse, ya estamos llegando al final. Échenle ganas en todas sus materias. Muy bien, entonces vámonos a compartir. Me está fallando el ratón ya desde hace varios días. Lo debo de cambiar. No me hace mucho caso. A ver, ahí está. Comparto sonido. Y este es el video de una clase de hace rato con otro grupo, pero básicamente es lo mismo. Vamos a ver lo mismo. Muy bien. Corre video. Y lo último que estuvimos viendo fueron problemas con cargas. Y hoy vamos a ver 2 videos. Uno que les prometí que era sobre el conflicto de Edison y Tesla. Y otro ya que tiene que ver con cargas. Digo, con corrientes. Entonces, hoy va a ser una clase no tan larga. Recuerden que mañana se entrega la tarea, la tarea número 10, que va a ser la penúltima tarea. Ya después de esta semana quedan 4 semanas más de clases. Ya se fue el tiempo. Entonces, bueno, comparto, están entrando poco a poco. Siguen entrando ya pocos, no sé qué pasa, de veras. Y ahorita ya no tienen asesorías. Entonces, bueno, comparto. Aquí está su Classroom. Ya añadí 2 videos. Y hoy vamos a ver entonces la guerra de las corrientes entre Nicolás Tesla y Tomás Alva Edison. Es más ampliado esto. Está más explicado. Y luego vamos a ver la ley de Ohm y empezar a ver circuitos eléctricos. Bueno, entonces, comparto primero, a ver, no compartí audio, entonces tengo que hacerlo, si no, no van a escuchar. Y ahora sí, muy bien. Entonces, primero la guerra de las corrientes. Hola, corre, protones. Hoy traigo al canal un tema apasionante y que se ha vuelto a poner de actualidad gracias al cine. Se trata de la guerra de las corrientes, uno de los episodios más trepidantes de la historia de la ciencia y de la técnica. En el vídeo anterior hablamos acerca de la nueva película de Martin Scorsese sobre este conflicto electrizante. Si te lo perdiste, lo enlazo en la descripción y aquí arriba para que puedas echarle un vistazo y ponerte al día. Ahora, para dar contexto a esa reseña, vamos a hablar de qué fue la guerra de las corrientes, cuándo sucedió, cómo sucedió, qué personajes estuvieron involucrados en ellas, cuáles fueron los desarrollos tecnológicos que llevaron a ese conflicto técnico y además cómo fue el desarrollo posterior de toda esa implementación de tecnología que han marcado nuestra vida actual, digamos, el gran desarrollo y revolución de la industria moderna. Para descubrir todo esto,
Sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Thomas Alva Edison nació en Ohio en febrero de 1847. En su juventud fue expulsado de la escuela por considerarse un alumno altamente improductivo y a sus 12 años ya trabajaba vendiendo periódicos. Aunque muy pronto comenzaría a hacer sus primeros experimentos mecánicos y eléctricos a raíz de su fuerte interés por la física y por la química. Llegó incluso a montar un laboratorio bastante cutre en el vagón de tren en el que también se encargaba de imprimir el periódico semanal, The Grand Trunk Herald. Con estos cimientos comienza la vida de uno de los empresarios e inventores más prolíficos de toda la historia de Estados Unidos. Más adelante, tras trabajar como telegrafista, se muda a Nueva York en 1869 y comienza a trabajar como inventor en Newark, en su propio laboratorio. Pero fue en 1877 cuando comienza a fraguarse la leyenda. En ese año se muda a Menlo Park, en Nueva Jersey, y comienza su retahíla de inventos más significativos. El fonógrafo, un dispositivo capaz de grabar y reproducir voces, sale a la luz en 1877, y en 1879 la bombilla, la lámpara incandescente. Fue precisamente el desarrollo de un filamento, el hilo que va dentro, que no se quemaba, sino que permanecía incandescente, el que le llevó a recibir el apodo de El Mago de Menlo Park. No en vano, en un show ante más de 3.000 personas, logró mantener encendida su bombilla durante 48 horas seguidas. Fue entonces cuando Edison funda su compañía más conocida, la Edison Electric, con intención de realizar todo el desarrollo tecnológico e implementación de su tecnología de corriente continua. A esta iniciativa se le uniría mediante una fusión el magnate J.P. Morgan. Con este empresario y banquero, crearía incluso la primera central de generación eléctrica, en corriente continua por supuesto, que alimentaría a un distrito de Manhattan, en Nueva York, en 1882. Toda esta historia de la guerra de las corrientes comienza en la Exposición Internacional de Electricidad de París, en 1881. Allí Thomas Alva Edison presentó varios de sus inventos, y entre ellos se encontraba la bombilla incandescente. Sin duda, a partir de ese momento comenzó a verse la electricidad como el candidato ideal para la sustitución de el gas en la iluminación y calefacción de los hogares. Fue entonces cuando otro de los grandes empresarios estadounidenses, George Westinghouse, se interesó por el mercado incipiente que abría el mercado eléctrico. En él veía que se abrían muchas oportunidades, y particularmente en su situación, que prácticamente tenía el dominio de toda la distribución de gas y de frenos hidráulicos y de todos los cacharros que se verían sustituidos por la electricidad, pues como que resultaba interesante meterse en ese mercado. Fundó la Westinghouse Electric para competir con Edison, aunque no apostaría por la tecnología de corriente continua, no la veía suficientemente eficiente. De hecho, intentó incluso acercarse a Edison para operar en conjunto y transportar energía con corriente alterna empleando la tecnología de bombillas de Edison, pero parece que no se mostraba muy receptivo. Se enfrascarían así en la gran batalla y la gran carrera por dominar el mercado eléctrico. Westinghouse, con la corriente alterna, logró iluminar Massachusetts y fue consiguiendo dominio sobre distintas ciudades, mientras Edison hacía lo propio en otras regiones. Cada uno difundiendo las bondades de su tecnología, lograba expandir su dominio en aquel tiempo en el que aún era bastante incierto saber quién y qué tecnología acabaría dominando la situación. Sin embargo, Westinghouse aún no había podido ofrecer con la corriente alterna todo lo que la corriente continua de Edison ofrecía. Sí, podía iluminar bombillas, igual que la corriente continua de Edison, pero todavía con corriente alterna no había logrado accionar motores. Por tanto, no lograba producir trabajo útil, no lograba sustituir aquellas máquinas de vapor o a la fuerza bruta de las personas. Pope, que era el mejor aliado de Westinghouse en estos aspectos técnicos, estaba precisamente inmerso en el desarrollo de un motor capaz de ser accionado por corriente alterna, aunque justamente en esos trabajos falleció en un accidente eléctrico. Y este hecho, por supuesto, no lo dejaría escapar Edison. Lo utilizaría para esgrimir que la corriente alterna era una corriente peligrosa, que mataba a personas, a diferencia de su corriente continua. Edison llega incluso a colaborar en el desarrollo de la silla eléctrica con corriente alterna, para realizar ejecuciones presumiblemente limpias, tratando de involucrar al máximo posible en esto el nombre de Westinghouse, como creador de la electricidad perfecta para matar. Todo parecía venirse abajo para Westinghouse, que incluso llegó a plantearse vender su compañía y sus tecnologías en materia de energía eléctrica a J.P. Morgan y a Edison, dándoles
sus logros en este campo. Es entonces cuando cobra particular importancia la figura de un ingeniero que incluso había trabajado previamente para Edison durante un tiempo y que posteriormente, por diferencias técnicas y personales, acabó en la calle y acabó también trabajando como obrero. Era el caso de Nikola Tesla, este hombre de aquí. Tesla nació en 1856 en Smiljan, en el antiguo Imperio Austrohúngaro, actual Croacia. Comenzó en 1875 sus estudios de ingeniería eléctrica y física en la Universidad de Graz. Allí fue donde su profesor de física le mostró por primera vez un motor eléctrico de corriente continua. Ahí fue cuando Tesla comenzó a dar rienda suelta a su imaginación e idear motores eléctricos con los que mejorar aquella aparente ineficiencia del motor eléctrico de corriente continua que le habían mostrado. Y es que tampoco hay que culparle, lo que le sacaron en la Universidad de Graz era un motor chungo con escobillas chispeantes que sí, se movía. Ok, pero ¿de qué manera? Que tampoco tenemos que olvidarnos de que era el comienzo de toda esta tecnología. Después de unos años de estudio y trabajo intensísimos, hasta tal punto de que sus profesores llegaron a mandar cartas a sus padres diciendo que su estabilidad mental corría peligro si seguía con ese ritmo. Pues después de todo eso, en el segundo semestre de su tercer año de estudios, llegó a abandonar la universidad y se mudó de Graz. Era el año 1878 y llegó una época en la que se perdió un poquillo, entre pequeños trabajos y una fuerte adicción a las apuestas y al juego. Esto fue así hasta el fallecimiento de su padre, hecho que le hace centrarse y poner orden en su vida. Fue entonces cuando llegó a Praga, de nuevo a la universidad, y comienza a trabajar también en la oficina de telégrafos. En el año 1882 se muda a París para trabajar en la Continental Edison Company. Sí, señores, llegamos ya al momento en el que la historia de Nikola Tesla comienza a cruzarse con la de aquel Thomas Alva Edison con el que comenzamos este vídeo. Allí se encargaría de mejorar e implementar los equipos eléctricos que llegaban de Edison desde Estados Unidos. Pero además, durante esos años, sería cuando comenzaría a idear el motor de inducción, con el que posteriormente lograría dominar el mundo eléctrico gracias a la corriente alterna. Ups, espero no haberte desvelado el final. Tras su duro y excelente trabajo en la compañía, recibe la recomendación de uno de los socios de Edison, Charles Batchelor, para cruzar el océano e ir a trabajar mano a mano con el inventor estadounidense. Fue entonces cuando Batchelor redactó la archiconocida carta de recomendación que Tesla llevaría a Edison y que decía: "Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta". Entonces fue cuando entró contratado en la Edison Electric. Allí trabajó en varios proyectos, aunque uno de los que resultarían decisivos para lo que estaba por venir implicaba el rediseño de las lámparas de arco. Según la palabra de Tesla, aunque de esto no existe confirmación, se le ofreció una ingente cantidad de dinero por aquel desarrollo. Trabajó durante mucho tiempo en ese desarrollo y una vez conseguido, fue a por la recompensa. Allí afirma que se burlaron de él, diciéndole que no entendía el sentido del humor americano. Este es uno de los puntos de la historia en el que no parece estar del todo claro si fue realmente así o no tal cual. Pero en cualquier caso, sea como fuere, sea un malentendido o sea que efectivamente ocurrió de esa manera y con esa mala uva por parte de Edison, pues Tesla se fue de su compañía. Estuvo 6 meses en la compañía de Edison y después salió. Intentó fundar su propia empresa y de hecho pues lo hizo durante poco tiempo, pero lo hizo. Los hombres de negocio que estaban con él en cierto sentido pues le ninguneaban e incluso llegaron a despedirle. Fue en 1886 cuando le despiden y entonces necesita dejar la ingeniería a un lado y dedicarse a cavar zanjas para poder costearse su vida. Pero no zanjas cualquiera, las zanjas que luego acabarían llevando los cables de Edison con los que iluminaría Nueva York. Eso sí, recordemos, en corriente continua. Fue allí cuando concibió definitivamente el diseño de su nuevo motor, el motor de inducción. Y tras comentar esas ideas con su encargado, pues llegó a estar en contacto con Brown. ¿Cómo no? Otro empresario. Tesla logra convencerlo de las ventajas de su idea para el uso de la corriente alterna en lugar de la corriente continua que imperaba en aquel momento. Y como podrán imaginar, no fue una tarea fácil. Ya la corriente continua llevaba cierto recorrido y había sido aceptada e implementada. No olvidemos el accidente que tuvo el socio de Westinghouse y cómo lo usó Edison para desprestigiar a la corriente alterna. Había grandes instalaciones en funcionamiento y sistemas de distribución, así como aparamenta asociada a esa tecnología específica. Y sobre todo, contaba con la confianza de la gente. Es como si a día de hoy se te ocurre que el wifi no mola. Pues imagínate lo difícil que sería lograr desbancar y sustituir a una tecnología tan aceptada y tan extendida.
Con el apoyo de Brown, logró involucrar en ese proyecto y en esa idea al empresario George Westinghouse, del que hablamos al principio del vídeo. Y no es difícil entender por qué se involucró a Westinghouse. Si él no había conseguido todavía un motor que lograse funcionar con corriente alterna, esta oportunidad era de oro para ya conseguir ofrecer todos los servicios que ofrecía Edison con su corriente continua, iluminación y trabajo útil. La Westinghouse Electric compró los derechos de desarrollo y explotación de aquella tecnología de corriente alterna y se posicionó así como la principal competidora de Edison y su tecnología de corriente continua. Fueron estas dos empresas las que protagonizaron la guerra de las corrientes por el dominio del mercado eléctrico y la imposición cada una de su tecnología. Ahora bien, llegados a este punto cabe preguntarse, ¿por qué apostaba Tesla tan fervientemente por la corriente alterna junto con George Westinghouse? ¿O por qué Edison decía que no, que él prefería la corriente continua y que de ninguna manera iba a cambiar a la corriente alterna? En otras palabras, ¿qué sabemos ahora mismo de las ventajas y desventajas de la corriente alterna y de la corriente continua? La ventaja fundamental de la corriente continua, que fue la piedra angular en las campañas de Edison en favor de su tecnología frente a la tecnología que utilizaba la corriente alterna, es su mayor seguridad. Está claro que las dos son peligrosas, aunque la corriente alterna hace que los músculos permanezcan contraídos y dificulta soltar el elemento cargado. El riesgo de fibrilación ventricular, además, es mayor. Además, en el caso de la corriente continua, los valores de tensión necesarios para transportar la misma potencia son algo menores. Y esto tiene sentido si nos damos cuenta de que los conductores ofrecen menos resistencia al paso de este tipo de corriente. ¿Y entonces qué le pasaba a Westinghouse y a Tesla? ¿Por qué era más adecuada la alterna? Pues fundamentalmente por cuestiones económicas. Es muy sencillo, mediante el uso de corriente alterna, elevar o reducir tensiones. Cuando se genera la energía, se puede subir a la tensión para transportarla, teniendo menores pérdidas energéticas que si se hiciera a baja tensión. La utilización de transformadores nos permite controlar muy bien la tensión a la que queramos que se trabaje en cada etapa, pudiendo hacer distinción entre etapas de transporte, distribución en media tensión o distribución en baja tensión. Y esto es algo que permite la corriente alterna. Así llegó el año 1893 y con él la Feria Internacional de Chicago. Allí finalmente fue donde se empleó por primera vez la corriente continua a una escala tan grande como para demostrar su enorme utilidad y capacidades, y a la mitad de precio de lo que Edison pudo ofertar. El motor de inducción de Tesla permitía, además, convertir la electricidad no solo en luz, sino también en fuerza útil, el pack completo. Ya a partir de aquí comenzó a expandirse fuerte y velozmente la tecnología de corriente alterna, llegando a imponerse como tecnología ideal para la generación, el transporte, la distribución y el consumo de energía eléctrica. J.P. Morgan decidió realizar una fusión de sus empresas, incluyendo a la Edison Electric, con lo cual Edison ya quedaba fuera del tablero y se crearía la mundialmente conocida General Electric. Desde entonces, Edison pasaría a dedicarse a sus otros inventos y alejarse del mundo de la electricidad. Tesla, por su parte, lograría su sueño junto a Westinghouse de crear la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, para, con ella, comenzar a construir un macrosistema eléctrico basado en corriente alterna, con el que dar luz y potencia a todo el país. Sin embargo, poco a poco fue cayendo en el ostracismo durante las siguientes décadas. Westinghouse, que había comprado las patentes de Tesla para el motor de inducción por $2.5 cada caballo de vapor de potencia, llegó incluso a pedirle rescindir este contrato al cabo de unos años porque lo consideraba un coste inasumible. A este acuerdo, Tesla accedió, con tal de no privar al mundo de sus inventos. Al fin y al cabo era un filántropo y un hombre con muy poca visión de negocio. Finalmente, Tesla falleció en 1943 solo, aislado por loco y su personalidad excéntrica, y prácticamente sin dinero. Murió en la habitación 3328 del Hotel New Yorker, la actualmente conocida como Tesla's Hotel Room, en este icónico hotel de Manhattan. Espero que te haya resultado interesante este vídeo y que te haya también ayudado a conocer un poquito mejor este grandísimo e interesante episodio de la historia de la ciencia y de la técnica, de la historia de las chispas, la guerra de las corrientes. Comenta por aquí abajo, ¿conoces algún otro dato o curiosidad interesante? Muy bien. Ok. Entonces vamos a empezar a ver lo que es corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Y vamos a empezar con este video de Khan Academy. En este video aprenderemos sobre los circuitos eléctricos y la ley de Ohm, la cual es una ley fundamental y básica de los circuitos. Esta ley reúne los conceptos de voltaje, del cual hablaremos más adelante,
la corriente, que representamos con la letra I mayúscula para evitar confusiones con la letra C mayúscula, que se refiere a Coulomb. Y la resistencia, que relaciona los dos conceptos anteriores y que denotamos con la letra R mayúscula. La relación matemática de estos tres conceptos es muy sencilla. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Otra forma de verlo es la siguiente. Si dividimos ambos lados entre la resistencia, nos queda que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Pero de una forma intuitiva, ¿qué es el voltaje, qué es la corriente y qué es la resistencia? ¿Y cuáles son sus unidades para que todo esto tenga sentido para nosotros? Para comprender estos conceptos intuitivamente, vamos a usar una analogía de circuito dibujando una tubería de agua. No es una analogía perfecta, pero a mí me parece muy útil para comprender estos conceptos. Imaginemos que tenemos una tubería llena de agua y que está cerrada en el fondo. El agua que está en la tubería tiene cierta energía potencial, y esta energía potencial es análoga al voltaje, pues es potencial eléctrico, pero no es solamente potencial eléctrico, es potencial eléctrico por unidad de carga. Son joules, que son unidades de energía potencial, por coulomb, que es la unidad de carga, aunque las unidades en general del voltaje son volts. Ahora imaginemos qué pasa si destapamos esta tubería, pues el agua va a caer inmediatamente. La energía potencial se convierte de manera inmediata en energía cinética. Podemos fijarnos en una parte en particular de la tubería y preguntarnos, ¿cuánta agua pasa o fluye por aquí por unidad de tiempo? La cantidad de agua que pasa por este punto en la tubería durante cierta cantidad de tiempo es análoga a la corriente eléctrica. La corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Q representa la carga y T el tiempo. Intuitivamente podríamos decir que es qué tanta carga pasa por un punto de un circuito en un segundo. También podemos verlo como coulombs por segundo. La resistencia podemos imaginarla como algo que impide que la carga fluya a una tasa arbitrariamente alta. Regresando a la metáfora de las tuberías de agua, agregamos algo que impida que el agua fluya. Por ejemplo, una sección estrecha en la tubería. Esta sección estrecha es análoga a la resistencia. De forma similar a la metáfora anterior, destapamos la parte inferior del tubo. En la parte de arriba seguimos teniendo energía potencial, lo que es similar al voltaje, que se convierte en energía cinética cuando el agua comienza a fluir por la tubería. Pero ahora, en cada parte de la tubería, la cantidad de agua que fluye por ella por unidad de tiempo va a ser menor, pues tenemos literalmente un cuello de botella aquí. Esto es análogo a una resistencia. ¿Cuánto flujo de carga se impide? La unidad de la resistencia es el ohm, que se denota con la letra griega omega. Ya que definimos estos conceptos usando una metáfora, veamos un circuito eléctrico. Primero dibujamos una batería. La convención es que la terminal negativa de la batería se indica con la línea más corta y la terminal positiva con una línea más larga. Esta batería genera un voltaje. Es un voltaje de 16 volts a través de esta batería. Podemos decir que la energía potencial por coulomb es de 16 volts. Recuerden que tenemos electrones en la terminal negativa de la batería. Si existe una ruta posible, estos electrones seguirán esa ruta para llegar a la terminal positiva de la batería. Vamos a proporcionar una ruta, pero aún no dejaremos que los electrones pasen por ella. Ponemos una abertura aquí. Y mientras el circuito esté abierto, los electrones no podrán pasar. Esto es análogo a la parte cerrada de la tubería. Pero si cerramos el circuito, entonces los electrones ya tendrán una ruta disponible para llegar a la terminal positiva de la batería, lo que es análogo a cuando destapamos la tubería y el agua comienza a fluir por ella. Cuando tenemos un diagrama de circuito así, indica que en este circuito no hay resistencia, al menos en teoría. En la realidad, cualquier cable o alambre, por simple que sea, siempre tendrá una pequeña resistencia. Gráficamente indicamos una resistencia con una línea en zigzag. Esta resistencia es de 8 ohms. La pregunta ahora es, con este voltaje y con esta resistencia, ¿cuál es la corriente que pasa por este circuito? ¿Cuál es la tasa a la que fluye la corriente por un punto de este circuito? Pausen el video y traten de calcularlo. Para responder esta pregunta tenemos que usar la ley de Ohm. Despejamos la corriente y sustituimos los valores del voltaje y la resistencia. La corriente es igual al voltaje, que es 16 volts, entre la resistencia, que es de 8 ohms.
Esto es 16 entre 8, que es igual a 2. La unidad de la corriente es carga entre unidad de tiempo. Podríamos decir 2 coulombs por segundo, o también podemos decir que son 2 amperes, y denotamos amperes con la letra A mayúscula. Hablamos de que los electrones fluyen por el circuito y tendremos el equivalente a 2 coulombs de electrones fluyendo por el circuito cada segundo. Esto se cumple para todos los puntos en el circuito, de la misma forma que se cumple en la metáfora de la tubería de agua. Aun cuando es más ancha en esta parte y más angosta en esta otra, debido a este cuello de botella, la cantidad de agua que fluye por esta parte del tubo por segundo es la misma cantidad de agua que fluye por esta parte angosta cada segundo. Es por eso que, para este circuito sencillo, la corriente que medimos en este punto y en este otro punto, será la misma. Pero hay un detalle aquí. Pausen el video y piensen en la dirección en la que fluye la corriente. Si saben cómo se comportan los electrones, se pueden imaginar que los electrones viajan en esta dirección. Así que podríamos decir que la corriente tiene esta dirección, pero resulta que la convención que usamos tiene la dirección opuesta. Esto tiene una razón histórica. Cuando Benjamin Franklin estudiaba circuitos por primera vez, no sabía nada sobre los electrones, que se descubrieron aproximadamente 150 años después. Lo único que él sabía era que lo que él etiquetaba como carga fluía entre estas terminales, y como eran opuestas, las etiquetó arbitrariamente como positiva y negativa. En sus estudios sobre la corriente, él vio que la corriente fluía de la terminal positiva a la terminal negativa, y seguimos usando esa convención en la actualidad, aunque es la dirección opuesta a la del flujo real de los electrones, aunque más adelante veremos que la corriente no siempre involucra a los electrones. Así pues, esta corriente es de 2 amperes. Nos vemos en otro video. Muy bien. En este video aprenderemos... Vamos aquí a detener. Ok, jóvenes, entonces, estos son los videos que tienen que resumir. Están muy sencillos. Ya lo de Nicolás Tesla y Alva Edison ya habíamos visto algo. Esto está un poquito más extenso. Y ya empezamos a ver con este video de ley de ohm y circuitos los conceptos que vamos a empezar a manejar. Corriente, voltaje y resistencia. Y vamos a empezar a hacer problemas con ley de Ohm. Ya aquí en este video ya se hizo uno muy sencillo. Evidentemente vamos a ver problemas un poquito más complicados. Pero bueno, eso va a ser todo por esta semana. Recuerden que mañana se entrega la tarea número 10, que sería la penúltima tarea del año. Y en 2 semanas más sería la última. Ya nos estamos aproximando al final del curso. Nos quedan 4 semanas de clases. O sea, serían 2 semanas de clases. Luego sería la siguiente semana para hacer exámenes. Y para evaluar la última semana. Entonces ya estamos llegando casi, casi al final de todo. De todo el curso. ¿Alguna pregunta? Ok, interrumpo. 4:57, ya estoy aquí en vivo con ustedes. ¿Alguna duda, inquietud? Pregunta, María Valeria, dime. Los problemas que hicimos el lunes, creo que fue, ¿los vamos a incluir igual en el apunte? Así es. O sea, lo que vimos en las últimas 3 semanas, incluida esta. O sea, realmente es apuntes y creo que hemos visto videos muy pocos, ¿no? O sea, realmente no va a ser una tarea tan complicada. Además, les he dicho que adelanten poco a poco, ¿no? Que los apuntes los tengan al día. Y pues al final nada más sería tomar fotos y mandarlas, ¿no? O sea, si lo hacen con tiempo, pues, de hecho, pues ya pueden empezar a mandarla desde hoy y no esperarse hasta mañana. Pero bueno, allá ustedes, ¿no? Siempre se esperan muchos hasta el final. Y siempre ya saben qué pasa, que se les va el internet, se va la luz, falla el Classroom, que no admite archivos y todo de última hora, ¿no? Y luego me están mandando correos, que te pasó esto, que te pasó lo otro, y bueno, pero todo pasa porque lo dejan todo al final. En fin, bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Si hay otra pregunta, otra inquietud, ya es la última sesión de la semana. Nos veríamos ya hasta el lunes. Tenemos 2 sesiones. La siguiente semana
el lunes 21 de marzo no hay clases, es feriado. Entonces, a lo mejor les doy las 4 sesiones la semana que viene, porque la siguiente, como no hay clases el 21, nada más tendríamos 2 sesiones, el del miércoles y jueves. Pero yo les confirmo la semana entrante. Bueno, jovencitos, si ya no hay más preguntas, doy por terminada la sesión. Mándenme la tarea con tiempo, por favor. Nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.